Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En la sesión de hoy corresponde al curso de modelación epidémica. Y el día de hoy vamos a seguir planteando el problema de control para un modelo de cólera con tres medidas de control, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy. Quizás podamos ver otra variante de este problema. Y con eso ya terminaríamos nuestra discusión sobre sobre control y aún más sobre modelos de cajitas, ¿no? Ok. Entonces, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto avanzamos el día de hoy. Ok. Entonces el modelo era este, ¿no? Tenemos los susceptibles de este lado. Tenemos los entonces tenemos este sistema y tenemos planteado este problema de control, ¿no? Este es el funcional de costo. Tenemos involucrados a los infecciosos, a las bacterias y tres mecanismos de control que eran sanitización, información o educación y cuarentena o aislamiento y educación o información, ¿no? Entonces esos son el 1, que es el en ese orden son el 1, U2 y U3, ¿no? Luego escribimos el hamiltoniano en términos de 7 coeficientes de Lagrange, de multiplicadores de Lagrange, y luego escribimos estos óptimos, ¿no? En términos de los multiplicadores y de estas cantidades. Estas tres U's representan el control óptimo de sanitización, educación y cuarentena, obtenido vía minimizar la derivada parcial de esta H respecto de la U, ¿no? Respecto de las tres U's. Ok, ahora, ¿qué características deben tener esas U's? Vamos a tener U1, estrellita, va a ser el máximo de U1 min y el mínimo de U1 estrellita y U1 max. U2 estrellita es igual a lo mismo, ¿no? Digamos que cada UI es igual a la UI mínima o el mínimo entre la estrellita y el máximo, ¿no? Ahí está. Para garantizar que de veras estamos logrando el costo mínimo. Ok. Ahora,
Si sustituimos estas U's y estrellitas en el hamiltoniano, vamos a obtener una cantidad conservada mínima que vamos a llamarle H estrella, ¿no? H estrella es H en bla con U y estrellas por ahí metidas, ¿no? Ok. Entonces, a partir de esto, de digamos la encontrar la H óptima o la H optimizada, podemos encontrar un estado óptimo para las ecuaciones que teníamos, ¿no? En general, para todo el sistema vamos a tener que X punto estrellita va a ser la H estrellita derivada parcial respecto de lambda, ¿no? Entonces esto, ¿cómo se expresa? Pues vamos a tener la S punto estrella como lambda más nu R más epsilon E menos mu S menos U3 estrellita psi S menos 1 menos U1 estrellita beta B sobre kappa más B por S, ¿no? O sea, es lo mismo, pero lo que vamos a buscar es cómo los expresamos ahora en términos de esos controles optimizados, ¿no? Entonces vamos a tener para E, vamos a tener U3 estrellita y S menos epsilon E menos mu E menos 1 menos U1 estrella por gamma E. Los asintomáticos van a ser 1 menos U1 estrella P beta B sobre kappa más BS más 1 menos U1 estrella P gamma E menos mu y A menos alfa 2 y A. La IS vamos a tener 1 menos U1 estrella 1 menos P beta B sobre kappa más B S más 1 menos U1 estrellita 1 menos P gamma E menos mu I S menos mu S y S menos U2 estrella delta y S. La Q, la R y la B pues es análogo, ¿no? Lo que quisiéramos es poder encontrar las lambdas adecuadas, ¿no? Déjeme escribir rápido la Q, la R y la B. Todos estos son derivadas. Q estrellita va a ser U2 estrella por IS menos mu Q menos mu QQ, que son los muertos por la enfermedad durante la cuarentena, menos alfa 1Q R punto estrellita con alfa 1Q más alfa 2 y A menos mu R menos nu R. Y la B punto estrellita es eta por IA más eta por IS menos DB, ¿no?
Entonces, el mismo sistema de ecuaciones, pero en los controles optimizados. Ahora, lo que quisiéramos es encontrar las lambdas, y las lambdas las vamos a expresar igual a partir del Hamiltoniano, haciendo lambda punto igual a el Hamiltoniano menos el Hamiltoniano derivada parcial respecto de y perdón, S, E, I, A, I, S, B, R y Q, ¿no? De ahí nos salen un sistema de 7 lambdas. Acá vamos a tener lambda 1 punto estrellita, porque todos van a ser en el control óptimo. Aquí fíjense que las es ya no van a contar, porque esas solo van acompañando a las is, bueno, a las poblaciones, salvo para el caso de las bacterias, ¿no? Pero ahorita vamos escribiendo esto. Esto es menos lambda 1 mu menos lambda 1 u3 estrellita menos lambda 1 1 menos u estrella beta b sobre kappa más b más lambda 2 u estrella 3 si s no, ya sin la S, que estamos derivados respecto a todas las componentes de la X, ¿no? Más lambda 3 por 1 menos 1 estrella. Beta B sobre capa más B más lambda 4 1 menos U1 estrella por 1 menos P beta B sobre capa más B. Lambda 2 estrella, punto, ¿no? Todas estas son derivadas. Va a ser menos lambda 1 epsilon menos lambda 2 u mu menos lambda, a ver, menos lambda 2 mu más epsilon menos. No más a 1 menos 1 estrellita por lambda, no, por gamma, perdón. Luego lambda 3 por P por 1 menos U1 estrella por gamma más lambda 4 1 menos U1 estrella por 1 menos P por gamma. Lambda 3 punto estrellita, ¿no? Todos estos ya están considerados en el óptimo. A partir de este ya tenemos las Cs, ¿no? Tenemos menos C1 por IA menos lambda 3 por mu más alfa. Lambda
3 por mu más alfa 2. Más lambda 6 por alfa 2. Más lambda 7 por eta. Lambda 4 punto va a ser igual a menos C2. Y S menos lambda 4 por mu menos más mu S, ¿no? Toda la tasa de mortalidad, menos más U2 estrella por delta más lambda 7 eta. Lambda 5 punto es menos C3, no, perdón, menos lambda 5 por mu, y la otra mu, ¿no? Toda la mortalidad. Mu más la mu de los que están en cuarentena. Y alfa 1 más lambda 6 alfa 1. Lambda 6 punto. Faltó ponerle la estrellita de que todos están optimizados. Es menos lambda 1 nu menos lambda 6 mu menos no más nu, y la lambda 7 es la que traía C3. Menos C3 por B menos lambda 1 por 1 menos U1 estrellita, beta S por K por capa, perdón, sobre capa más B cuadrito más lambda 3 por 1 menos U1 estrella por P por la misma cosa. Beta S kappa sobre kappa más B cuadrito más lambda 4 por el que falta aquí, ¿no? Es 1 menos U1 estrellita por 1 menos P por beta S kappa kappa más B sobre, ahí está, ¿no? Y finalmente este lo vamos a cerrar con un menos lambda 7 por la mortalidad, por bueno, la tasa de crecimiento de las bacterias. Ok. No está fácil resolver este tipo de problemas, pero haciendo un montón de cálculos numéricos se pueden llegar a algún tipo de resultado, ¿no? Ahora, en el artículo que les voy a mandar con esto, lo que sí hacen es medir la dinámica de poblaciones entre sintomáticos, asintomáticos, bacterias
e individuos susceptibles. Con control y sin control, ¿no? Entonces, y bueno, aquí, digamos, ya están considerando todo el vector de control o nada de control, ¿no? Sería interesante ver si se puede minimizar en el sentido de únicamente tener algunas de las medidas de control, que yo creo que no es exactamente posible, ¿no? O sea, como que siempre tienes menor posibilidad de éxito si solo tienes una estrategia de control, pero eso habría que revisarlo con cuidado. Ok, entonces vamos a hacer la población de asintomáticos. Vamos a ponerle con rosita. En ausencia de control, vamos a hacerlo con línea continua. Va a decaer, va a tener un pequeño pico y luego se va a ir desapareciendo. Esto es sin control. Con el control tenemos una curva que decae sin ese pico, ¿no? Los infecciosos que tienen síntomas es algo muy parecido. Tenemos un pico y luego va a decaer, y con el control va a decaer un poco más rápido, ¿no? En el caso de las bacterias, que vamos a pintarlas con un verde brillante, se parece mucho, pero se logra medio aplanar la curva, ¿no? Entonces estas van a crecer, van a alcanzar un máximo y luego van a hacer algo así. Y con el control va, de hecho, muy pegado aquí y acá se separa y las aplana más rápido, ¿no? Y los susceptibles básicamente se van a ir acabando. Casi todos son susceptibles y en ausencia de control se van a ir rapidísimo, y con el control es más lento el decaimiento, ¿no? Entonces, es un poco el comportamiento con control y sin control. Y en general, la dinámica que vamos a tener es podemos considerar humanos y bacterias. Y vamos a hacer el dibujo por acá. Por acá vamos a tener humanos. Por acá bacterias, ¿no? Humanos y bacterias. Entonces los humanos vamos a tener que la población susceptible pues va a decaer. Son susceptibles, van a decaer así, ¿no? Los educados, vamos a ponerlos en gris, los que tienen la información, son poquitos, pero van a empezar a crecer así. Los que están en cuarentena, vamos a ponerlos por acá, así. Y van a decaer junto con los susceptibles. Los infecciosos, sintomáticos y asintomáticos se van a aparecer mucho en escala, ¿no? Entonces los asintomáticos siempre son más. Y los sintomáticos van ligeramente por debajo, pero van a alcanzar unos valores muy parecidos, al menos en la escala de estos grupos. Y finalmente los que se recuperan, pues van a ser casi todos, ¿no? Y las bacterias van a, pues es como la gráfica que vimos, van a tener un pico de crecimiento y luego se van a apelmazar, ¿no? Todo esto con control. En ausencia de control, pues vamos a tener un montón de casos
Y entonces, este es un poco lo de este artículo. Ahora, en ausencia de control, déjeme pintar la de los recuperados. Esta verdecita es la de los recuperados. En ausencia de control, pues vamos a tener estas curvas rosa y rojas que tienen un pico por acá. Pero acá se pueden ir disminuyendo. No tenemos en principio un brote infeccioso. Al menos en un escenario en donde estamos en los controles optimizados. Ok. Bien. Entonces, podemos, bueno, no, hay otras formas de modelar con un poquito menos de ecuaciones, y en ese sentido, con un modelo formulado un poco más sencillo, metiendo los controles en las poblaciones de otra forma, podríamos hacer incluso análisis de estabilidad y otras cosas, pero eso ya lo hemos hecho con varios modelos. No vale la pena ahorita volver a formular un modelo sencillo cuando ya tenemos uno que incorpora un montón de información y que eso sí, el análisis de este modelo pues sobrepasa la capacidad de del lápiz y el papel, y pues se tiene forzosamente que hacer vía simulación numérica, ¿no? Entonces, pues por hoy dejémosle aquí y empezamos a trabajar modelos estocásticos la próxima sesión, la próxima semana, pero por hoy dejémosle así. Nos vemos en una siguiente sesión.